¡Viva la patria! ¡Viva! Estamos aquí para sostener una tradición, esta reunión del 9 de julio en Aristóbulo del Valle, es ya una tradición que nos alcanza a todos, y eso es lo que vale la pena destacar, más allá de las diferencias que tenemos de credos, de ideologías, de cultura, de procedencia, tenemos algunas cosas en común y esas son las que hay que reforzar. Y esta iniciativa de la Asociación de Comerciantes que todos los años se sostiene, la verdad es que es uno de los valores que tiene la ciudad de Santa Fe, que además se engarza con esta tradición de celebrar el 9 de julio, que también fue un momento en el que hombres y mujeres decidieron tener un destino común. También había muchas diferencias y diferentes miradas, sin embargo, ahí comenzó la historia de la patria. No corren tiempos fáciles ahora, hay dificultades, hoy no nos tocó un buen clima, a lo mejor aparezca el sol, pero tampoco eran tiempos fáciles en aquel 1816. Lo que ahora es la Argentina era un país pobre, era un grupo de poblados pobres, sin embargo, se plantearon esa epopeya de construir un país y la epopeya de liberar. Eran tiempos también de San Martín, de liberar no solo Argentina, sino toda América Latina. Y eso tiene que inspirarnos para estos momentos difíciles, que los vamos a superar, yo estoy seguro, y los vamos a superar con ese sentido de unidad, de que más allá de las diferencias tenemos también un destino común y si hacemos las cosas bien y con dedicación, vamos a vivir en una ciudad mejor y en un país mejor. La ciudad tiene muchas cosas para contar, como decía Graciela recién, esto de cómo está creciendo esta área comercial, que entre el esfuerzo público y privado va a seguir creciendo porque hay mucho por hacer. Esta misma reunión es un ejemplo porque hay más puestos y más gastronomía y a pesar del tiempo va a haber seguramente una linda jornada. Así que yo quiero invitarlos a que celebremos, a que disfrutemos de nuestra banda municipal que es excepcional, de nuestro coro, de nuestros artistas. Gracias Efraín por regalarnos ese himno extraordinario que disfrutamos recién. Y los invito a que sigamos juntos, no solo en Aristóbulo, no solo el 9 de julio, sino todo el año para poder ir construyendo esa ciudad y ese país que nos merecemos y que podemos ser. ¡Feliz Día de la Independencia! ¡Viva la patria! Los que supimos conseguir.